Para entender mejor qué es visión por computadora, debemos tener claro qué es visión. Visión, su función principal es reconocer y localizar objetos en el ambiente mediante el proceso de las imágenes. Entonces, visión por computadora, ¿qué sería? En un concepto amplio, es un campo de la inteligencia artificial enfocado a que las computadoras puedan extraer información a partir de imágenes, ofreciendo soluciones a problemas del mundo real. Es decir, que las computadoras puedan extraer información de un gráfico o de una imagen, como queramos llamarle. Tenemos aquí algunas definiciones. Tenemos una definición de Aristóteles. Según él, visión es saber qué hay y dónde mediante la vista. Según Gibson, visión es recuperar de la información de los sentidos vista propiedades válidas del mundo exterior. Según Marx, visión es un proceso que produce a partir de las imágenes del mundo exterior una descripción más útil para el observador y que no tiene información irrelevante. La última, yo creo que es la que se acerca más a lo que nos interesa, que es visión por computadora. Entonces, la visión por computadora sería enseñar a ver a las computadoras, que a través de gráficos las computadoras puedan extraer información necesaria para la solución de algún problema real en la vida cotidiana, sea de carácter científico, tecnológico. En sí, la visión por computadora puede tener diversas aplicaciones. ¿Cómo ven las computadoras? Las computadoras pueden ver a través de cámaras conectadas a ellas. Estas cámaras pueden tomar fotografías, una imagen o animaciones, secuencias de imágenes o video. Las imágenes son tratadas, procesadas. Esta parte es el procesamiento de imagen. Su finalidad es convertir una imagen en una mejor, para obtener una mejor información. Es decir, en esta parte la imagen extraída debe ser tratada, debe pasar por un proceso para obtener una mejor imagen y a partir de esa mejora de imagen poder extraer una mejor información. Aquí tenemos un ejemplo claro al procesamiento de imagen. En una imagen podemos ver que está un poco oscura y en la otra imagen ya vemos el procesamiento de imagen. Se ve la gran diferencia, ya que tiene más claridad y se ve mejor. Y pues en una imagen mejor, con más alta calidad, podríamos obtener mejor información que en una imagen que no está mejorada. La información contenida en las imágenes procesadas nos sirven para resolver problemas del mundo real. En esta parte es en análisis de imágenes. Hoy en día, la visión por computadora es la revolución de la información, porque hoy es un método moderno de análisis de información a través de imágenes digitales. Es decir, hoy en día podemos obtener información por medio de imágenes digitales. Las computadoras se les enseña a que puedan ver a través de gráficos. Es muy importante esta área y es un área fascinante, ya que a través de gráficos podemos obtener grandes informaciones y mejores resultados. Pero, ¿dónde tiene aplicación? Nos haremos la pregunta. Tiene aplicación en diversas áreas, como por ejemplo, en la industria, en el análisis de imágenes en tiempo real, en medicina, análisis de imágenes médicas, rayos X, ultrasonidos, tomografías, etc. Análisis de imágenes microscópicas. El procesamiento de imágenes y visión se utilizan para ayudar a interpretar imágenes microscópicas en química, física y biología. Análisis de imágenes para astronomía. Se usa la visión para procesar imágenes obtenidas por telescopios, ayudando a la localización e identificación de objetos en el espacio. Una aplicación importante sería la interpretación visual de las acciones humanas, la cual sería el control de gestos humanos. Esta es una aplicación muy importante, ya que a través de gestos humanos puede ser que la computadora interprete lo que le estamos diciendo. En términos generales, esto es visión artificial o visión por computadora. Espero y les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima.